voz de la patria grande. Siguen los intensos combates en el frente de batalla. Rusia dijo que había repelido múltiples ataques del ejército ucraniano, mientras que Ucrania afirmó también que había tenido feroces combates con el ejército ruso en la línea del frente durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso dijo en un informe publicado ayer que su ejército había repelido numerosos ataques del ejército ucraniano desde muchas direcciones y destruido múltiples equipos militares, incluidos tanques, vehículos blindados y armas autopropulsadas. Además, las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 76 vehículos aéreos no tripulados, drones, ucranianos y dos cohetes de fabricación estadounidense. El mismo día, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que sus fuerzas tuvieron 99 enfrentamientos de combate en la línea del frente, con los puntos más calientes en la dirección de Pokrovsk y la región de Kharkiv. Allí, las fuerzas rusas lanzaron 7 ataques, pero todos fueron repelidos por las fuerzas ucranianas, mientras que en dirección de Pokrovsk, el ejército ruso atacó las defensas ucranianas 34 veces. Voz de la Patria Grande.